ahora sí, ¿cómo íbamos a empezar? ¡Bienvenidos, amigos! Ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio de La Horchata. Seguimos, que se arme la horchata. Ahora sí, ya se armó y tenemos otro invitado. Bueno, técnicamente, a pesar de que tú ya has estado aquí, tenemos a los dos invitados porque vienen promocionando algo nuevo. Entonces empezamos con el creador de la Jaja House. Es el buen César Galván. Por favor. Así no, pues gracias. Porque no digan gracias. Que aquí no con lo esa queremos. Presentación, sí, ándale. Así, no, ya vas, güey. Todavía ni empezamos, ya no, estás hablando ya mierda. Sí, es algo roast. Muy natural en mí. No, gracias, un verdadero honor. Uy, chaval. Un verdadero placer. Un chingo de pinche honor. Poder estar en La Horchata. En La Horchata. Sí, sí. Casi me vengo de alegría. Casi, güey, me acabo de enterar cómo se llama. Qué mira, bonito estar aquí. Aquí hubo alguien que se supone que sabía y a la media hora. ¡Oh, así se llama! Yo pensé que iban a dar agua de horchata. Hace preferir más en vez de sí, chile. Pero dejen a Luis Alfredo en paz, por favor. Y luego Luis continúa. Alfredo. ¿Quién es Luis Alfredo? Un flaquito del cine por allá. Ok. Es que ya ves que puro peso pesado aquí. Bueno, entonces, ¿cómo estás, cabrón? Muy bien, güey, muy bien. Con muchas ganas ya que teníamos meses y meses de negociaciones. No, de no vernos, ojete, de no vernos. De no contestarnos. Hola, verga, ya vamos a empezar. Y el otro pinche producer con la sonrisa. ¡Dile! Pinche joto, güey. ¡Mucho! ¡Ánimo, Edgar! Yo no será y el micrófono cada aplauso. Para que trabajes, producer, para que trabajes. ¡Órale, puñeta! No, mira, lo que pasa es que yo por eso me divorcié, güey, precisamente. De hecho, por eso me divorcié. Porque, para hacer cacharpeado. No, para hacer cacharpeado. No, es que pues, no la aguantaron. Es que cállate, pendejo. Es sorpresa. Es sorpresa. Es exclusiva. Es exclusiva. Nadie sabe. Perdón, siento que se te cortó la leche con ese vergazo. Sí, güey, sí le diste, yo sí. Me diste aquí, no aquí, mira, pero aventé las altas. Sí, aventó las altas. Pero sí, güey, ya tenía muchas ganas de venir, las negociaciones se estaban trabadas. Sí. Se destrabó, el producer puso el dinero necesario para que eso sucediera. Dijo, ahorita mismo te deposito y se hizo. Y vámonos. Y muchísimas gracias, es un verdadero honor estar aquí. Qué chingón. Me preguntaba. Permíteme, entonces, güey, ¿qué bueno? Espérate, ya hablaste un chingo en dos pinches. Así, están hablando los adultos. Sí, por favor. Come naranjas, total. Es lo único que sabes. Es lo único que sabes. Ay, ya no se ha sentido. Ya. Mira, ya. Amigos, véanos el próximo julio 22 a partir de las 6 de la tarde. Ese show ni siquiera el mismo sabe. Es que estaba yo nada más con... Excelente producto. Ándale, ¿quién te va a abrir? Un amigo de verdad, no otro. Ah, ingreso. ¿Entonces te canceló este güey? El gallo. Ay, no, paz descanse. Amigos, los invito a este 22. El perico, el gallo. Este güey anda contra los animales. Ay, no se vayan a enterar. A mí me dijiste no digas nada de que pise al perico. Yo no dije. Yo cumplí mi palabra. Yo tampoco dije eso. Amigos. Ay, voy solo. Saludos a tu esposa. Nos vemos solo y también a chingar a su madre, la pinche chiquis. Ese güey ni dijo nada. Ah, no, sí, pero me anda diciendo mamadas fuera de la cámara, güey. Pero lo pensó, dices, pero lo pensó, a la verga. Y Merck Studio es una mamada, no vengan. Que los buenos, ¿pa' qué, hijos de la chingada? ¿Pa' qué? Buenos para nada. Es que yo le dije a este güey, dicen a los buenos. Dicen a las 7 y son 9:30 de la noche. Sí. Son 9 de la mañana del día siguiente y vamos grabando, no mames. También. Pero están de, ay, que las redes, ahorita pongo un video, ahora sí hagan sus mamás. Yo, de una vez te grabo, pa' que como 30. Sí, no, a la verga, Luis. No, tú no. Ese va puto, ya se emputó. Ya se emputó. Ya no nos va a casar, la del flautín. Ya no nos va a soplar el flautín. Ya no nos va a cantar la del flautín, culos, no mames. A ver, sopla. No tiene aire, güey. O sea, hoy vino con el compresor apagado. Ya le decimos el Ocean Gate, se quedó sin aire. Ahorita nos va a cantar una canción, ¿verdad? ¿Sí o no, viejo? Chúpale la flauta tú. Ándale. ¿Mira? Aquí le censuramos. Puro petatazo. Que se va a poner aquí. ¿Sabes que está bien fuerte, güey? Ay, güey. No. Veo los sonidos. Báñate, ojete, le dije. Pero bueno. Sí.
Bueno, continúa con tus pies. Entre esto y tus pies. No, este. Güey, ¿lo ponemos a prueba? Bueno. Dijera Jimmy. No, mames, mejor eso. Le dijera Jimmy. Pongámoslo a prueba. Un tufonazo de esos y bueno, un tufonazo de mis zapatos. Entonces, señores, bienvenidos a la horchata. Ya vamos en el episodio no sé cuál, como el 3, el 4. No, mames. Bien, 4. Bien apurado de su producto. Sí, 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 sí. Es un interno, yo sí lo veo, bruto. Es un interno bruto, sí. Demasiado, bueno, bruto. Entonces, ustedes están aquí con nosotros. Entonces, ¿qué les parece si primero que nada, pues arrancando y mezcaleando? Así, ¿no? Que, saludcita. Por cierto. Por cierto, saludos a... Yo quería hacer una observación. Yo he venido a grabar aquí un par de veces. Ajá. Y cada vez la naranja se hace más delgada. ¿Qué está pasando? ¿Verdad que sí? ¿No es raro o qué? Antes daban hielo, ahora ya ni antes hielo. Antes daban hielo y te servían un... Ahora no, güey. Naranjas. Ve, güey, ve esta pinche remilgo de naranja. Vean, lo bueno, ustedes. Lo bueno que todo el mundo dice, antes daba salitas y ahora... Antes daba, este, mira, se está quedando por las, wey, naranjas. Más delgado no puede estar, cabrón. De rato van a dar aroma a naranja aquí a la verga, güey. No mames. En spray, güey. En spray. Ahora, culo, ahí le vas a una naranja. ¿Quieres aroma a naranja? No mames. Sí, güey, no mames. No, no, pero bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Estamos mejorando. Es que las cámaras no salen gratis. Hubo recorte de personal. ¿Por qué crees que estoy acá yo? Es para que dure más la naranja. Yo entiendo, yo entiendo. ¿Por qué crees que se acabó el patrocinio? Sí, pues, la chiquis. ¡Chiquis! ¡Ponle varo, verga! Que se diga algo de ti, güey. Que se diga que la chiquis dirá... ¡Oh! ¿Qué hay con queso, ya como ves? Como tu programa, la chiquis paga. ¡A huevo! No mames, güey. Es yo. Y así quieres que nos patrocinen, verga. Sí, no mames. Con... Ya lo pusiste en el flyer y te han pagado. ¿Qué? Es lo malo, güey. Prefiero... Siempre hago lo mismo, dice. Siempre hago lo mismo. Sí, de promocionar pendejos. Ah, no, a mí bájame la verga. Es más, mi permiso me pediste. Pásame el Sharpie de una vez. A mi permiso me pediste para subir ese logo. Déjalo. Pero te voy a cobrar yo por subir mi logo. Déjalo, pinto de moreno. ¿Y vas a decir que te patrocina Morenos Liquors? Cabe mencionar que yo no autoricé eso, señoras y señores. Demanda. Demanda. Demanda a la Chiquis Paga. Cancélame el flyer que íbamos a poner aquí. Sí, a huevo. Demanda a la Chiquis Paga porque ellos lo presentan. Ellos lo presentan. Ah, sí, cierto. No. Demanda a Chess Life. No, Chess Life. No, esos no existen. Acuérdate que no hay que aventarles nada de publicidad. No. ¿Por qué? Porque dice que no quiere que se enteren mucho. Pedos internos que tienen. ¿Por qué dice que no quiere que la policía...? ¡Ah! Es que dice que no quieren que no quieren que estén para la inauguración del elevador. Ajá. ¿Qué? De los muertos que están desenterrando. Del... Sí. No, digo, Oye. Efectivamente. Bueno, sí, ¡comenzamos! Okay. Y vámonos con el intro. Ah, no, hay intro. Ya entramos, ya estábamos, güey. Bueno, ustedes aquí vinieron porque vienen promocionando... la segunda temporada de Cacharpeando. Amigo, traemos esta vez algo súper chingón que no pasaba en la primera temporada. Alguien que daba risa. Amigos, la verdad es que este tour de porque se va, es temporada. Un tour, güey. Es un tour. Es un tour, papi. Tú no sabes, güey. ¿Tour o yor? Estamos fabricando cosas muy perronas, bien exitosas. Bien hechas. Cacharpeando Ando va a andar próximamente en tu ciudad. Solamente contrátenos. Y paguen todo lo que tenga que pagar. Güey, tú síguele de mamador, yo te sigo. Tú dale, güey. No. Y vas bien, pendejo. No, ya fuera de mamada. Uy, qué miedo, ¿eh? Tour, tenemos tour. Y, por cierto, amigos. Tour y Yor. Tour y Yor. Vamos a estar presentándonos próximamente y juntos. Y marihuana. Ya trae los ojos verdes. Vamos a estar próximamente presentándonos en lugares muy chingones, ¿no? No digo cuáles. Porque ni yo lo sé. Porque todavía no sabemos dónde. No, ya, fuera de pedo. La neta es que sí tenemos planeado de hacer algo muy chingón en vivo. Ya sabemos que acá a mi camarada le gusta ese pedo de la actuación. Estamos pensando hacer una obra de teatro, oigan bien, donde él salga desnudo, güey. Y yo con un látigo. No. Y le voy a poner una cadena. No mames, güey. Y tú vas a decir, órale, marrando, tú también no te quedes atrás. Así, güey, o sea, no mames.
¿En qué momento me vine a meter yo esto, güey? Te dije, güey, yo te dije. O sea, yo hacía cosas graciosas allá con la cotorriza, güey. Allá con la cotorriza. ¿En qué momento me vine a meter esto? Güey, quisiste hacer tu upgrade en tu ¿cómo se llama? En tu equipo. Y es que este güey compró el paquete de Amazon Prime gratis, güey. Donde el primer capítulo, cotorriza, segundo capítulo, cacharpeando ando. Cacharpiza. No, y tercer capítulo, los buenos. 17 de julio a las 2 de la tarde inicia la segunda temporada de Cacharpeando Ando. Esa sí, ocasión. Es que al editor se le echan así. Anótele. 17 edición, de julio. Esta edición con el buen Galván, que pues nos está haciendo el paro de estar en esta segunda edición. No, ¿cuál paro? Es un verdadero honor. A ver si así se le levantan las vistas. A ver si lo puedes anotar ahí, porque cuando empiecen a pagar... No, aquí quedó grabado, güey. Aquí le cortamos. Es un verdadero honor, güey. Es un honor. Pues irme apropiando de diferentes proyectos. Ah, bueno. Así suele suceder, así se dan las cosas. Firmó, producer. ¿Ya firmó? Ahora entiendo por qué son expertos de nada. Sí, pues ve y síguenos en TikTok para que veas de qué se trata. ¿Qué es eso? ¿Guerra de chistes? Ok. Diles, ¿cuántos seguidores tienes en TikTok? A ver. Mejor seguimos cuando cheque. Mi mamá, mi prima. No, mira, no mi tiene tía, TikTok. Mira, y le voy a abrir uno, dice, le voy a abrir uno. Ya chingue, güey. No, es que la neta lo fuerte no es el TikTok para nosotros. O sea, sí, presenciales, pues no estamos, ¿verdad? Pero... Sí, a huevo. No, es que nosotros estamos más fuertes en la vida. En el olor. Estamos más fuertes en el trabajo, yo. Sí, ahí sí. Pero bien, vamos. No. Pero, pues bueno, aprovechando el medio, efectivamente, regresa Cacharpeando Ando este próximo 17 de julio a partir de las 2 de la tarde. Que no se les olvide, este 17 de... Este 17 de julio, a partir de las 2 de la tarde, es Cacharpeando. Y ya escucharon a los dos, este 17 de julio, a partir de las 2, por si no los habían escuchado, porque nadie los pela. Sí, por si acaso llega 17 de julio y no subimos nada a las 2 de la tarde. Es porque es horario de México. Así, nosotras, hermanito. Nos falta grabar el intro. Total, ¿de qué se va a hablar? No es como que de un tema que esté de la actualidad. ¿Qué? ¿Paco Stanley? Sí, Paco Stanley. Por cierto, tenemos ese tema. Fíjate. No es tema. Fíjate qué pinche quemador exactamente, eres. Exactamente, sí. No estés mamando. Hicimos una investigación. Muy cabrón. Muy cabrón. Yo, ¿sabes de qué? Mientras me marihuaneaba, veía VIX. Veía el capítulo. No, aparte, yo el capítulo que quiero ver es el que hicieron de investigación de la gente que le gusta estar atormentando animales. Sí. Esa sí está bien interesante. Te puedes ir a la verga, fíjate. Fácil atormentar animales. No, de hecho sí, y hasta aplastamos un pájaro, ¿no? A ver, pues, ¿cómo se trabajaba ese Yo jardín? También a veces me machuco. Yo una vez machuco al producer. Y una vez me senté y apachurré los huevos. Bueno, esta parte donde yo como naranja, yo no contesto. Ay, en ¿cómo no. ya, mamá? Sí. Pero bueno. Deja agarrar un remilgo de naranja. No, pues chéngate, güey. Es como un cuarto de naranja. Uh-huh. Chéngatela toda. Bueno, pues ya lo escucharon. Entonces, eso es todo lo que teníamos que hablar el día de hoy. ¿Dónde, mamón? Pues en YouTube. En TikTok. Sí, pendejo, y como en YouTube. Pues, en TikTok. ¿Redes sociales, papá? Ah, bueno, pues en YouTube nos encuentran como la Hang House de la Comedia. Y como... Cacharpas adultos. Cacharpas con... Ahí vamos a estar, pues, sancochando ahí los capítulos. Y, pues, no sé si tú sabías, esto es información aparte, el 17 de julio. Ah, no mames, ¿qué va a haber? En punto de las 2 de la tarde. No mames, cállate lo que se viene. Cállate lo que se viene. ¿Qué se viene, comadre? Así, échale, doña Chona, que se viene cacharpeando adultos. ¿Sabes yo que tengo la duda? ¿Cuándo chingado se va a venir Uy, qué miedo. ¿Cuándo chingado se va a venir el Mijares? Porque no agarran... no empiecen a mamar, pues ya. ¿Ya no le vas a mandar saludos a tu femónimo? No, güey, es mi camarada, güey, pero estoy muy triste por él, güey. ¿Por qué, güey? Porque no puede articular palabras.
Es que ya andaba pedo. Es cierto, Memo, no. Son los nervios, son los nervios. Un día lo vamos a tener programa para... Es que pone movalía. Y así quieres que te quieran, güey. Sí, güey. Así quieres que te agreguen al chat. No, espérate. No, güey, pues no. Güey, no, no. Fuera de pedo, yo sí veo los streams de mi camarada, ¿eh? De cuando juega jueguitos acá y pone música de Rammstein y todo el pedo. Pinche. Yo sí lo veo. Sí lo tiene que ver, güey, porque no hay otra manera que sepas qué hace. O sea, porque pone una foto, pero no, nunca pone lo que está haciendo. Entonces sí tienes que verlo pasar. Y aparte es que el ruido que provoca eso hace que el ratón salga y lo case yo, güey. Sí que sí. El ruido que provoca eso con su comida. Mijares, ya lo escuché. Ya lo escuchaste, esa vista que traes es de este cabrón. Ese güey de Twitch es el... Ese güey. Ya, dónale, culero. El username 00. El username no identify es el güey. Es este güey. El me caga Mijares 3822 es este cabrón. No, mames, ya, güey. No, no, por tu culpa ese pendejo me empezó a odiar, güey. Por tu culpa todos me lo odian. Ay, ahora resulta. A ti a todos te odiaban, así es la pinche raza, no, hombre. A ti a todos te odiaban, papá. Yo soy muy sentido, güey. Pues sí, güey, pues tengo que ir a hacer cosas diferentes. Así, pues sí, no... Así, pues sí, el 17 de julio, sí, pues, de hecho. Pues sí, oye, el 22 de julio. Es lo que te iba a decir apenas, que ese milagro que no estás en chinga con lo del 22. No, porque ahí va a aparecer ahorita en su pantalla que el próximo 22 de julio nos vemos allá en Cheslay Entertainment a partir de las 6 de la tarde. Dos funciones, 7 de la noche y 9 de la noche. Déjame ver bien profesional para editar. Entonces, aquí le cortamos y arrancamos otra vez. Sí, circo, hermanos, Vázquez. Ya está. Y eres tú. Así. Y si no llenó con el 17 de julio a las 2 de la tarde, cáigale el 22. Cáigale el 22 al show del Master que voy a tener el honor de estar abriendo. ¿La puerta? La puerta para que pasen. Así, así como a la cotorriza. Más o menos. Sí, señor. Así de lleno va a estar. Así de lleno. Sí. Bueno, ahí hasta yo digo, bueno, si Héctor no nos cancela, todo va a estar bien. Pues ya parece tradición eso. Sí, ¿no? ¿Ya cuántas van? Uno vuelve y tres canceladas, ¿no? No, así, pero las obras de teatro. Yo me quedé en la cancelada, de... Diana. Sí. No, la, no las obras de teatro son diferentes, no se cancelan. Pues ya sí, sería. ¿Cómo habla? No, no sé, güey. Sí, habla muy extraño. Te sale bien graciosa. Habla muy tonto. Habla muy pendejo. No, güey, se está pasando. Y luego, ¿por qué les cancelan, eh? Y luego, ¿por qué nadie lo sigue? Y luego, ¿por qué hay que comprar views, eh? Patrocinio, necesitamos más de esos, Memo. Digo, ¿qué? Para que pongan Memo su logo, güey. Otras 1000 views, no, mi Memo, ¿qué pedo? Anda, pendejo, no, ya empezaste. Otras 1000 views, no, mi Memo, póngale. Y si te sobran otras 1000, mándalas para los expertos. No, eso, ahí vamos haciendo esas pendejas. Ahí vamos, sí, cierto. Oye, güey, yo sí quiero hacer una aclaración bien chida. Ya pedo? No pongan comida para que Mijares pueda hablar. Sí. ¿Y por qué no le pusiste un micrófono a Mijares, güey? Pues, ¿qué se ¿lo has pidió? ¿Escuchado hablar? Pues no, pero era por mi eso, oportunidad, güey. No, pues no, güey. Güey, ¿qué se perdió? Era mi oportunidad, güey. En la última que a mí me tocó ver, porque son bien puntuales para sacarlo. Claro. ¿Cuándo sale el próximo? Es una mierda bien hecha. No, estaban todos hablando. Nuestro público sabe que nuestro contenido sale cuando se nos da la gana. Eso. ¡Sí, señor! Por eso tenemos un chingo de seguidores. Por eso no llegamos a 1000 y seguimos en 98. Desde el año pasado. No. Bueno, a lo que yo iba es de que en el último episodio que se aventaron, ustedes estaban hablando de un tema bien gracioso, jajaja, ja, ja, y si le hubieran hecho un zoom a él y nomás poner la rata como le estaba pensando, ustedes cambiaron como de tres temas y él, pero es que la sirenita y todo. Sí, güey, pero ese es Mijares, güey. Sí, Mijares es que Mijares. Todavía trae la hora, wey, de México, güey. Sí, por eso se tarda fuera, una hora. Fuera de mamada, Mijares es mi ídolo ese vato. ¿Sí? Sí, porque sí. Se chingó a Lucero, ¿ah? Sí. Pero sobre todas cosas. No, fuera de mamada. Ese vato se le resbala, güey. Vive su pinche momento. Yo quisiera ser así, güey. No se tienes una puta palabras. Idea de cuántas ganas tengo que mandar a la verga a este pendejo, güey. No puedo ser como tú, Mijares. ¿A quién? Te sigo en Twitch. ¿A cuál de los dos? Te sigo en Twitch. Para que twitchemos. ¡Au! Sí. Ahí sí, está, Mijares, aquí lo escuchaste primero. Una declaración de amor. Una declaración de amor. Que a ver cuándo lo aquí invitas. Aquí corazoncitos así.
Una declaración de amor de Chacarpas. Sí, señor. De Chacarpas. En el Chacalpas. Pero bueno, ok. Pues con eso terminamos las noticias de hoy. Porque okay. ¿Tengo una noticia más? Ok, entonces vamos con lo que sigue. El Ringling Brothers empieza a subir aquí en Estados Unidos. Como les dije, vamos a la siguiente etapa. Circo, okay. Hermanos, vas. Ustedes dos son comediantes, ¿ok? Entre otras cosas. Bueno, pues mira, okay. Curden Pacho. Curden Pacho. Curden Pacho. Cálmate, tío. Sí, güey, es que aflojo tripas. Tío brother. Ok, les traigo una dinámica diferente. ¿Por qué me quedas mirando, Luis? Les traigo una dinámica diferente. Producer. ¿Ok? ¿Te quiero o no, producer? Échamelo a mí. Yo ahorita me encargo. Tú tranquilo, yo regreso. Ah, es que no sabía. Perdóname. Olvídalo, mapache. Me cambiaste toda la dinámica aquí. Me veo hasta pendejo en este lugar. No, lo que pasa es que hace tres programas, güey, se metió un pendejo y le dicen, cierra la puerta, cierra la puerta. Cuatro programas, de hecho. Ah, bueno, sí, el pendejo es uno también, ¿no? Sí. Que anda contando. Hay dos, no un pendejo, fueron dos ese día, fueron dos. Sí, sí, claro, y pues bueno, ¿qué tipo de cheve te gusta? A mí... La gratis. La gratis, güey, la que regalan aquí. Qué bien, porque es la única que tenemos hoy. Bueno, ya les lleno los vasitos, ahorita se los lleno, porque vamos a ir con la nueva dinámica. Entonces, yo tengo la duda de ustedes, que son comediantes, ¿qué tan buenos se consideran para improvisar? Muy bueno. Muy bueno. ¿Sí? Yo aprendí. Dame un tema. Pendejo. Dame un tema y te okay. Lo improviso ahorita. Qué bueno que me mencionas eso, porque la dinámica del día de hoy. La dinámica del día de hoy, básicamente, quiero que me respondan preguntando. ¿Ok? Chevato, te estoy viendo, cara. Ok, échale. Ahora. Con coraje. Esto no voy a controlar. Okay. Ahora, mis ojos entonces, se me están poniendo verdes ya. Ok, perdón, la dinámica okay. Es que... Entonces, el punto es de que yo quiero ver qué tanto pueden improvisar. Para esto, yo les voy a dar un escenario y ustedes tienen que preguntarse, tienen que contarse una historia con preguntas. No pueden decir ninguna otra pendejada que no sea una pregunta. Okay. Por ejemplo, si yo les pongo de que en una oficina de empleo, tú me tienes que preguntar. Chinga tu madre, güey. Es el humo ninja, porque no se vio. Estamos amando, güey. Chinga tu madre, güey. Perdón, pero ¿por qué invitan a esta pinche gente aquí a la verga? Me lleva la chingada. Ya le pegó, güey. Ya le dio el petatazo. No, te están dando las indicaciones, vergas. ¿Puedes repetir todo eso? Okay. Vamos a empezar el programa ya en serio, ahora sí. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ya están grabando? Ese botoncito rojo, ¿qué significa? Ok, ahí les va. Entonces, yo les voy a proponer un lugar y ustedes tienen que contestar solamente con preguntas. Por ejemplo, si yo les digo, en una oficina de trabajo, y uno dice, ¿vienes a buscar trabajo? Y el otro va a decir, ¿sabes de alguno? Y tienen que contestar únicamente con otra pregunta. Y siguiendo el mismo tema. Y siguiendo el mismo tema, que todo sea relacionado. Ajá. O sea, te puedes desviar, pero que siga en el lugar donde yo los puse, ¿ok? Ajá. El que se equivoque o tarde más de 3 segundos, es más de 5 segundos en responder, se va a tomar un shot. Va. Vale. Y se va a llevar su mojadita. Uf. Ay. Allá está uy. La mojadita. Uy. Entonces. Yo me encargo de arreglar papeles que venezolana. El primero que llegue a los 5 sí, shots es el gana, que pierde. Así gana. Gana una peda. Hijo de tu perra madre. ¿De dónde sacaste Rintintín, verga? Lleva la verga. Qué pinche. Ay, cabrón. Bueno, ¿entendieron? Creo que sí. Cujas. Cucas. Sí. ¿Quejas? ¿Preguntas? Ya. Ok. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Yo? Ok. Empiezas tú, luego la que sigue empiezas tú y así nos vamos a ir, ¿ok? Dale. El primer escenario, en un velorio. Ok, le hago la pregunta. Tú le tienes que hacer una pregunta a él y no puedes decir nada más, tú le respondes con una pregunta. En un velorio. ¿Se murió Paco? Ya perdiste, pendejo, eso no es una pregunta. Te estoy preguntando que si se murió Paco. No, le dijiste, se murió. Hazlo como si fuera una pregunta. No, pero entonces, sí que le tome también, porque sí, se va a hacer pendejo todo el juego. La neta. Se va a hacer pendejo todo el juego también. No, sí, tómale. Tómale joto. Bien, puto. Tómale, joto. No mames. Chúpele, perro. Chúpele como si
no le gustara. Güey, pero yo hice la pregunta de... No. Tiene que escucharse como pregunta, ¿no? De se murió Paco. No. Va. Así se murió Paco. Así para ver sí, qué. Sí, exactamente. Así se oyó Joto. Así. Güey, ¿no viste mis signos de interrogación? No, no vi ni los signos de... No, mames. Es que bueno, no estaba actuando yo. Ahora empiezas tú la segunda. ¿Listo? Es en tu noche de bodas. ¿Te la cogiste? Hace... Tres. Pues... Cuatro. Tú fuiste por ella, ¿no? No fue pregunta, no fue pregunta. Técnicamente sí, pero no tiene nada que ver con él. Tú fuiste por ella, ¿no? Sí, o sea, no tiene nada que ver. Vas, güey. Tómale, por favor. No, así. Esto está muy fácil con esto. Échenme otro, güey. Sí, échenme uno bueno. A ver, Martín, tú sí eres bueno para improvisar. Tú sí eres bueno para quedarte callado como este pendejo. No, me encanta, güey, tu pinche... Tú me venías contando que no sé... Ya, ok. Tómele a la verga. No, así, güey, ya gané. Ya gané. Pues ya es como tradición de este güey de perder. Sí. Digo, este... Es que yo sí lo he traído. Sí, córtense otro cuarto de naranja, por favor, porque ya nos acabamos okay. Esta. O sea, empiezas otro ahora tú. Vamos 2-0. Sáquense otro filete de otra naranjita, ¿no? Porque este güey trae hambre. No mames. Diles que hay que ver. Cuando vengan a este programa, sí vengan comidos, ¿eh? Por favor. Sí, no. Porque las pinches cuatro pizzas de allá afuera no fueron suficientes. No, güey, no mames. Bueno, no. Síguele. Ok, empiezas tú ahora, ¿ok? El siguiente Estúpido. En medio de una tormenta de nieve. No, no seas mamón, güey. No, espérate, pendejo. Cuatro. O sea, nada más así. Cinco, en la una pregunta que sea relacionada a la tormenta de nieve, güey. Sí, sí necesitas estar muy pendejo, ¿eh? Ya, con... Esquiaste, eso podría ser. En una tormenta de nieve, esquiaste. Bueno, ahí va. Es que, no, tómale, a la verga. ¡Vamos! No, vete a la verga, no. Dale chance, a ver. No sea... Ver, somos hombres o payasos. Pues, saludos sí. A Mike Salazar. Saludos a Mike Salazar, ok. Ok. No, güey, pues si vamos a estar con botella de tormenta. Dale. No, ya fue, güey. Bueno, échame el tema siguiente, a ver. Okay. A ver, para que veas cómo la cago. Para que veas cómo la vuelvo a cagar. En un camión. En un camión. ¿Y cuánto sale el pasaje? ¿Lo tienes un poco barato? ¿Le puedes preguntar al de enfrente? ¿Sabes si todavía está ahí? A mí me dijo el otro muchacho que ya te preguntara tomaste. A ti. Yo te pregunto. Eso no es una... Eso tú dijiste, no preguntaste. Ahí estás viendo que soy pendejo y no me ayudas. No, va. 3-0, güey. Déjale ayudo a este pendejo. Yo ahorita... Quizá casi se me olvidaba esta, güey. Ah, le debes otra de esas. Va de nuevo. Sí, así, me imagino todo viendo YouTube así, sí se puede. El día que gane este güey uno, se me hace que terminamos el pinche sí. Este para que te veas invicto. Pues sí, güey, necesitan de mis vistas. Okay. Necesito de las que compro. Empiezas tú. Necesito de las que compro. ¿Cuándo tu pareja te encuentra con tu amante? ¿Se enoja? ¿Te la cogiste? ¿Se la mamaste? ¿Se la chupaste? ¡Ay, güey! Eso es repetir, no seas mamón, güey. ¿Está putito? ¿Se fue temprano? ¿Se vino después? ¿Se la vas a chupar? ¿Te la preguntaste? Güey, no mames. ¿Te pasaste de verga? Sí, no, ¿por qué, idiota? ¿Por qué? Toma, criatura, toma. ¿Por qué, pendejo? Por pendejo. Por pendejo. No, o sea, este juego se debería llamar El Pendejo Toma. Chingando al payaso. Chingando a Rintintín. O sea, es pendejo, güey. Ay, yo quiero otra de esas, sí, güey. Yo quiero otros 10 de esas. Yo te quiero ayudar, cabrón. Te, no te me voy a chance. Ayudar, ¿eh? Porque ya sabes. Dale. Yo estoy desde aquí horas queriendo perder, pero nomás no pierdo. Eso sucede cuando eres bueno. Eso es cuando eres una verga. Pues cállate el hocico, nada más, güey. Ahorita te digo cómo puedes perder. Ok. Esta puede ser la última. Ah, vete a la verga. No, bueno. Y empiezas tú. ¿Tiene él o yo? Él. Ok. La situación es... Ya, que se lo tome. Qué pinche desmadre. Así de, cuando no sabes qué preguntar. No. No, sí vale, verga.
cuando estás perdido? ¿Perdido? ¿Estás perdido? ¿Te están buscando? ¿Ya te fuiste por el hoyo? ¿Ya regresaste por el mismo hoyo? ¿Te trajiste a tu hermano? ¿Me traje a tu hermana? ¿La que juego de campana? ¿La perdiste? Sí. Ah, bueno, técnicamente. No, sí. Sí pregunto, dale. ¿La que traigo aquí colgando? ¿La que chupas? ¿La que me mamas? ¿La que entierro? Ya están hablando de la mano. ¿En tu culo? ¿En el culo del Edgar? ¿Con el hermano ayer? Digo, con el producer. ¿Y con el Donny? ¡Fuertes declaraciones! ¡Toma los dos por pendejos! No, con Don sí. Francisco. Ah, mira. Con Rintintín. Salud tú. Ya tómate uno con nosotros. Yo tú, me lo chingo porque ya perdiste, cabrón. No, yo tenía, güey, en algún momento hay que poner la comedia, güey. Pues a ver, ¿cuándo? Pues ya, muévele, amigo. Yo tengo que relucir, güey. Pues, ¿llevas cuatro episodios y no más nada? Güey, entonces tú dime cuándo saca una risa. Eso de andar comprando pinches. Bueno, pendejo, ¿y por qué me mojas a mí si el que perdió fue no, el idiota? No, es cierto. Técnicamente perdiste tú y también. No, perdí ese pendejo. ¿Pero por qué? Bueno. Los dos porque se salieron del tema, güey. No. Chinga, pero si era el coger y correr, ¿no? Era mi hermana y coger, ¿no? ¿Qué? Okay. Hey, Martín, al chile, güey. Tú empieza a trabajar, güey. Ya le dejas mucho trabajo a este pendejo. Ya andan haciendo estas estupideces que ni él... ni él sabe. El capítulo anterior me gustaba más, güey, porque ahí yo estaba de aquel lado. Y la cagaste bien, cabrón. Así, güey, haz tu podcast. Ándale, sí, sí, sí. Saca tu producción. Claro que sí. Cachapeando ando 17 de julio. Nos vamos con la última dinámica. 2 de la tarde, 17 de julio. Para esta dinámica, como ya lo has visto anteriormente... se les van a hacer 10 preguntas, a ambos se les van a hacer las mismas 10 preguntas y tienen un minuto para contestar. Ay, güey. El mayor número. Lo bueno que yo estaba ahí. Por otro lado ya. Se pasó. Ya vendrá la mía. Qué feo que se lleven así, ¿eh? Este en el primero se echó un pedo, que no mames. No te pases de ver. Sí, güey. Chacán. Lo bueno que ya estamos ya grabando. No había invitados. Nada más. Y Luis. Y él es nuestro filtro. Por eso abusé de esa confianza. Es nuestro... Por cierto, el 12 del 17, pendejo. El 12 es hoy. El 12 es hoy. Estamos saliendo. No, el 17 de julio. Mi mamá me decía, no grabes con este pendejo. A las 2 de la tarde. Ay, el que tu se mamá, tu vieja. El que se tragó 8 shots ahorita por pendejo. No, porque a mí me gusta pistear. Espérate lo que sigue. Bueno. Un minuto para responder el mayor número de preguntas. Les vamos a hacer las mismas a ambos, pero a uno le vamos a tener que... aviéntaselo. No, a uno le vamos a tener que tapar. Esa servilleta era blanca, ya la veo café. Y mames, yo también, güey. No mames, güey, tienes neumonía. Ey, otra naranjita fileteada. No sé, qué bueno son para producir, Toma, llegas a cacharpeando y no tienen ni cámara, güey. Digo, hasta que... ¿Sigue con la submarina? Sí. ¿Es sí. La que utilizan en Ocean Gate? Pues mejor que esas putas huevo. GoPro que tienen acá, sí. Fuertes declaraciones. Pobre, güey. Bueno, entonces, te vamos a tapar a ti porque, pues, para que no se le arruine el maquillaje. Le vamos a hacer 10 preguntas a él en un minuto y después te las preguntamos a ti. El que pierda va a tener el castigo que se va a tener que comer una de las salsas. ¿Ok? Son preguntas de cultura general. Sí. Sí, pendejo. Así me dijo de la verga. Bueno. ¿Dudas, quejas, sugerencias? No, pues no. Ok. Primero te tapas y come tú. Ay, güey. Estas perras. ¿Quiénes son? Uh-huh. Ahora encontramos otra cosa más pequeña para tapar los ojos. Había paliacates, güey. Sí, güey. Había cosas así, pero... A ver, va a tirar una... Ahí va el ruido. ¿Me escuchas, ojete? Sí, porque no le he puesto play. Ahí está. Mira, ahora sí no los escuchas. Es la de Box Bunny, güey. Ok. Sus chichis le van a hacer chuchu. Listo. Entonces, vamos a empezar contigo. Y tú, el reloj empieza cuando termino la primera pregunta. Dice... Este pendejo está buscando su cerveza. No, la pluma, güey. Oh. No, pendejo. No, imbécil.
Gracias. Okay. Empieza la primera pregunta. ¿Qué país tiene la forma? Hay que estar preparado, eso cállate, se llama producción. Pendejo ya. ¿Qué país tiene la forma de bota? Chile. No. España. No. Verga, eso yo me lo sabía. Paso. ¿Cuál es la moneda del Reino Unido? El dólar. No. Esquerlina. No. Paso. Bueno, técnicamente sí, pero ¿cómo se llama? A la verga, pues no sé, güey. Okay. ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? Es árabe. China. Sí. Uno. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? ¿En los huesos? No. ¿Las rodillas? No. La verga, güey. Eso yo me lo sé, güey. ¿Qué pedo? Paso. ¿Qué rama de la biología estudia los animales? La biología. No. Me lleva la verga. Paso. ¿Cómo se fabricaba? ¿Con qué se fabricaba el pergamino? Con papel, ¿no? Uh-huh. Con piel de animales. Sí. Ok. ¿Cuántas patas tiene una araña? 6. Y se acabó, ¿no? Nope. 8. ¿Se acabó? Ya. Güey. Necesito decir, güey, que sí está muy cagado, güey, que les pongas esta mamada, güey, y que los tengas con música, sí. Está muy cagado. ¿Está chido? Wey. Sí, güey. Próximamente en Cacharpeando. No, bueno, pues. Vamos a hacer una dinámica más verga que esta. Igual, pero al revés. Igual, ahí, pero mejor. Porque estos van a traer porno. Claro. No, güey, está muy loco ese pedo, ¿eh? Me gustó. ¿Sí? ¿Te gustó? Está okay, interesante. Chingón. Yo respondí 4... De 3. No te creo ni. No te creo ni. Y como ni podrás merga. Ver, eran de matemáticas. Sí. Ok. No te creo ni merga. La última fue cagadona, pero te la doy. Respondiste 3. Necesitas responder 4 para poderle ganar a este cabrón. Okay. Bueno, dame uno para. Sí, no, sí. Para el nervio. Yo me adelanto, ya perdí, güey. Ya. Pero no es shot de mezcal, pendejo. Va para atrás. ¿Por qué me limita a producción? Yo sé, ya vi. No, pásame otro pinche carpacho de naranja, por favor, producción, no mames. Se pasa de verga aquí, producción. Ok, ¿estás listo? Y me mandó a la verga con mis naranjas de la producción. Es que ya no es hay. Es que producción... era la última. Era la, se eso. Supone que es la que íbamos a usar para la próxima grabación. No, hay una bolsa, pero es para el jugo de mañana. Es para mandar a los niños a la escuela. El de los niños. Es el de los niños de temprano. Por eso ese cuartito lo partimos, ¿eh? Lo pasamos en la esa del jamón. Era para que salga así. Dice, ¡ay! ¡Producción ya llegó! ¡Qué bárbaro! Échale, ¡qué, bueno, qué excelente servicio! Aquí. 5 estrellas. Bueno, entonces... Van las mismas 10 preguntas. Tienes que contestar 4 bien para que le ganes a este pendejo. Tu primer pregunta... Digo, tu tiempo empieza cuando termino la primera pregunta. ¿Qué país tiene forma de bota? Italia. Ay, pendejo. Ahí está. Ok. ¿Cuál es la moneda del Reino Unido? El euro. ¿No? ¿Del Reino Unido? Uh-huh. La libra. Sí. 2. ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? Japón y Japón. México. No. Está por Francia, güey. Yo la dije. ¿El qué? El país más poblado de la Tierra. ¿La India? Este pito, güey. No. Puedes decir paso si no sabes. Paso. Okay. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? En el páncreas. En el culo. 3. Wey. ¿Qué rama de la biología estudia los animales? Matemáticas, güey. Si digo paso, ¿puedo regresar paso, a esa pregunta? Sí, puedo regresar. Okay. ¿Cómo se fabricaba? ¿Con qué se fabrican los pergaminos? Verga, paso. ¿Cuántas patas tiene una araña? 6. No. 8. Sí, ya ganaste. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? Nueva York. Sí. ¿En qué país se encuentra el famoso monumento Taj Mahal? En la India. Sí, y ya se acabó. Ganaste. ¿Cuál era la última pregunta? Esa era la última, pero luego, ¿en qué lugar del cuerpo se produce? ¿Cuál es el país más poblado? Todas esas ya la contestaron. ¿Qué rama de la biología estudia los animales? La zoología. La zoología, güey. ¿Con qué se fabricaba el pergamino? Piel de animales. Piel de animales. Y pues las demás las contestó uno o el otro. ¿Qué país tiene forma de bota? Italia. Yo decía que estaba cerca. Tú dijiste Chile, pendejo. No mames, güey. Güey, Italia está cerca de Chile. ¿Nunca te ha sacado la riata enfrente de un mapa? Y traes botas puestas, ¿sí? Estás bien imbécil, güey. ¿Cómo vine yo a caer aquí? Pues bueno. Bueno. Chúpale, papá, porque perdices. ¿Cómo, güey? Si gané.
Okay. Así es aquí, güey. Entonces. Acá da unos giros inesperados. Como tú ganaste, tú tienes que escoger sí, ¿verdad? Ah, nomás ya me cayó el 20, culero, por eso te llevas la naranja. Hasta estoy escogiendo ya. Pinche okay. Mierda. Tienes que escoger izquierda o derecha. El que escojas, se lo va a chingar él. Ay, te mamo. ¿Puedo leer? No. Pues ¿puedo? Mira. ¿Te dejo pues ver? Mira, yo sé que está tu mujer, sí. Pero sé que escoge. Eres bien atascado. ¿Izquierda o derecha? La que escoja se la vamos a dar a él. La verga. Dile como Don Francisco. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? La que puse en cuatro. Digo, así, la cuatro. Así. Y fuera. Güey. Ah, graciosito todavía, pendejo y graciosito. Pendejo y graciosito, Es que acá, güey, queremos, en los buenos queremos copiar todo lo que encontramos en internet, güey, sí. Para empezar. Okay. Él es Galván y yo soy el Femome. Eso. ¡Fuertes declaraciones! ¡Ey, eso! Ok. Así, así no. ¿Izquierda o derecha? Parece tortuga. ¿Cuál le vamos a dar a este güey? Quiero que se lo lleve la verga. Por favor. Yo ya te veo como que bien decidido a cuál le quieres dar. No, no. Así, ¿le quiero dar esta? ¿O le quiero dar esta otra? ¿Cuál? Tú decides. Venía tres veces la que creas no sé, que no él sé. Me puede dar. Así. Así. Pendejo. Este. Señor Gasparín, ¿me puede servir media cuba? No le sirvan ni verga. No le den nada al perro. Que se me olvidaba, okay. Que ahorita voy a pagar el precio. No, espérate, güey. ¿Esa la quieres para él? Sí. Ok. ¿Esa es para él? Ay, ¿esa es para ti? No, pero yo gané. ¿Por qué? Porque aquí el único que gana es el público. Mira, nosotros te mandamos los videos y no los viste, no es nuestro pedo. Ahí muy siempre. Muy ocupado haciendo según tus business. A la verga. Tómale, güey. No, pero primero sírveme. No, 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 así. Vamos. A la de tres. O sea, el que gana. El que gana tiene la opción de. Perder. No te pases de verga, güey. Este enchilazón es cortesía de... Los Buenos Entertainment. Síganos en todas las redes. Ay, hijo de su puta. Y también, si gustan probarla. Si es que quedó poquita. No era, si se las acabaron. Qué hubo, ¿eh? Pues no. Güey, sí escogí bien, ¿eh? Porque sí está picosita, pero no está pasada de verga, ¿eh? Ay, hijo, no te pases de lanza. Güey, la salida es la que aparte, no, y que aparte tomado sí pega más cabrón. Es que eres un imbécil, güey. Nada más eran unas gotitas. Güey, no habíamos quedado que esto no iba a suceder aquí, güey. Está bien imbécil. Pues no sé con quién hablaste, porque con la producción, ¿no? A mí me dijo ese cabrón que no iba a haber salsas picosas. Ay, güey, a mí me enchila hasta la puta Valentina, güey. Vete a la verga. Y eso que su esposo la deja coger conmigo. Digo. Digo, es show, es show. Ya con el hocico, ya con el hocico morado, es show, es show, es show. Ay, pues, puta madre. Ay, cabrón. Bueno, entonces, sus redes sociales, ¿qué viene para Galván, para la Jaja House? Este, esto sale hoy, el 12, el día 12. Sí. Ay, no pagué la renta. Ay, el 12, es 12 y no pagué la renta. Este, ¿qué viene? Bueno, primero que nada, síganme a mí como cgalvan01 en Instagram. Y César ponen el Galván, logo, por favor, ¿eh? Dice, me pongo el logo porque ahorita hablamos, hijos de su perra madre, qué ganas traen, culeros. Ahorita no, no pongas cara de pendejo, tú, pinche no pongas mapache, cara de pendejo. Cuatro ojos. Nomás pone cara de pendejo. Yo te defiendo, güey, yo te defiendo. Gracias. Así, y tú el de al lado también, verás. Tú pinche Winnie-Pooh. Tú pendejo, tú pendejo. Este. El chaquetín, cállate a la verga. No, güey, este, cállate, que voy a dar lo que sigue, pendejo, pendeje. Este, como César Galván. Ah, güey. Y síganos como la Jaja House de la Comedia guión bajo uno. Pues, ¿qué viene? Se viene Freddy el Regio. ¿Tiene fecha? Ya tiene fecha. Es el 20... El 22 de julio. El 22 de julio. Va a haber show bueno aquí en Chicago. Es el 20... ¿Te va a cerrar ese güey o qué? Es el 28. El 28 de julio. Este, se viene Freddy el Regio. El 15 de... El 15 de julio. Sí, es el 15. El 14. Apaga la luz. Perdón. El 14. Regresa mi hermano Hugo Blanquet con... ¿Cuándo? El 20... ¿Qué dije? ¿14 de agosto?
Sí, no, pendejo esto, ¿eh? El 14 de agosto. Así estabas, pendejo, nada más estás abusando ahí. El 14 de agosto, que es un viernes, regresa a petición del público conocedor. Y para agosto, sí, señores, señores, en agosto viene Patti Vaselis con Mónica Escobedo. A la verga. Y también tengo... Voy a tener que ir a ese. Sí, sí, sí. Si vas a dar boletos gratis, ¿no? Soy de la jajaja. Y voy a estar en otro show. ¿En cuál voy a estar, güey? En el 20. Venga, tu madre. El otro. ¿Cuál otro? Le voy a abrir a los destrampados. ¿Eh? ¿Hermanos de leche? No, ese ya fue hoy, güey, no nos hablaron. ¿A quién, a los culichi, cómo se llama? Los... Jerry, me preguntas, ¿qué me ves cara de...? Los culichis. ¿Cómo de se llama? Los de... Se me olvidó, qué pena. Aquí va a estar su flyer. Es que lo quiero decir o no. No, seas pendejo. Ya olvídelo, mándale la verga. Güey, te es mamando, güey. Bueno, pero ese es en agosto. Síganme, también. ¿Es en agosto? En agosto nos vemos. Güey, síganme en mis redes. Ya se van a, síganos en la Gaja House de la Comedia. Ahí van a ver todos los shows que tenemos. Es que estás bien pendejo, güey. Apenas estoy haciendo un negocio y ahí estoy. ¡Ay, ni nos van a ver! Acabo de nos pagan. Güey, cáiganle. Si no pagan, menos nos venden. Cáiganle a las redes, güey. Estos pendejos. Cáiganle a las redes y ahí se van a dar cuenta todos los shows y open mics y los podcasts de los compas aquí, el que estamos sacando, Expertos en Nada, Trunks on Super, y más por ahí, que están por ahí. ¿Siguen vivos esos culeros? Sí. Pero bueno, ahí nos encuentran. Gracias. Ok. A él no lo sigan. Y recuerden a todos, nos pueden seguir en Los Buenos Entertainment en todos lados. Aquí, papá. Acá, papá. Te ocupo acá. Dijera el de... Dijera, ahí nos siguen a todos. Dijera el de ya, pendejo, que se acaba mi tiempo. Me vale ver. Bueno, señores, muchas gracias. Más, ¿cuál es el pedo? Si compramos vistas, saca la billetera, la verdad. Si les gustó esto, si compramos vistas, que no compremos tiempo, güey. Compártanlo con todos. Acá como el de Titanic. Ey. Tú. Que la verga, güey, yo me lo dejo. Ahí está. De que salgo, ¿eh? Vale, salgo, ¿eh? Y en todas, güey, ahí está. No, sí, bueno. Cáiganle al show porque vamos a echar un pinche desmadre. Ahí vamos a andar todos en ese desmadre. Se va a grabar. Y se va a grabar para tu. Aguas, porque señor Galván no tiene shows en YouTube. Y va a ser la primera vez que va a soltar su material para que lo vean. Para que lo vean. Que ya soltamos y que nos fue muy bien. Afortunadamente. Okay. Bueno, pues señores, a nosotros nos pueden seguir todos como Los Buenos Entertainment. El próximo. Muchas gracias a ellos. También muchas gracias a Merch Studio, que es el que está haciendo posible todo esto. A la Chiquis Mexican Spirits y sobre todo a todos ustedes que aún nos siguen viendo. Esperemos les guste y recuerde que esto es el lado malo de los buenos. ¡Vámonos! 17 de julio, la tarde. Cállale. 22 de julio, por favor. Ya la... Compren así con hambre. Ay, así con hambre. Compren, por favor. Es que necesito pagar la renta. Ando atrasado 3 meses. ¿Estás embarazado también? A la compra de un boleto mío, 3 gratis de las pendejadas de este. No es cierto, güey.